Bienvenidos a una emisión más de TN5 Matutino. Damos inicio a este espacio informativo dándole a conocer el resumen de nuestras patrullas TN5. E iniciamos con el Distrito Central, donde le damos a conocer que han sido retirados de la morgue del Ministerio Público los cadáveres de padre e hijo que fueron asesinados en Intibucá, y también pues se reportó un accidente vial en la carretera CA5, específicamente a la altura del kilómetro 13. Familiares retiraron de la morgue del Ministerio Público los cadáveres de padre e hijo asesinados en el municipio de San Miguelito, en el departamento de Intibucá. Las víctimas fueron identificadas como José Rodolfo Cantarero Bautista, de 42 años, y su hijo Ronnie Eduardo Cantarero Vázquez, de 16 años, ambos originarios de la aldea Los Lirios, en San Miguelito. A punto de causar una tragedia estuvo un arrastre en el kilómetro 13 en la carretera CA5, ya que según informes preliminares, el vehículo que se conducía delante de ellos tuvo una falla mecánica y se detuvo de repente, por lo que el conductor del pesado automotor no tuvo otra opción que subirse a la acera y volver a maniobrar para dejar el vehículo nuevamente en el carril, pero al realizar dicha maniobra, aparte del contenedor en el que trasladaba mercadería, destruyó una caseta que se encontraba a la orilla de la calle en la cual se vendía comida. Además, la rastra resultó con daños materiales y su conductor estuvo a punto de perder la vida, ya que varias de las piezas de madera con las que estaba construida la caseta se introdujeron en la parte frontal del cabezal. En estado de descomposición ingresó a la morgue del Ministerio Público el cadáver de un hombre encontrado en unos cafetales en la comunidad de Las Cañas, en el municipio del Paraíso. Unos niños que pasaban por el sector bastante boscoso y escondido alertaron a la policía de la presencia de este cadáver ya en estado avanzado de descomposición. Un voraz incendio consumió una vivienda en la colonia Nueva Suyapa, a pocos metros de Agafán. Elementos del cuerpo de bomberos se hicieron presentes para controlar el fuego y evitar que el mismo se propagara a las viviendas vecinas. Este incidente dejó dos personas con quemaduras de primer grado, quienes fueron trasladados al hospital de escuela. Elementos policiales asignados a la UMEP número 3, ubicados en la colonia La Rosa, le dieron captura a un miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18 por suponerlo responsable del delito de robo con fuerza e intimidación, y a quien además se le supone responsable de una enorme ola de asaltos registrada en los últimos días en la capital. Estos individuos hace unos días despojaron a una familia entera de su vehículo en un mercadito. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que los malhechores encañonaron a un padre de familia, quien se conducía con todos los integrantes de la misma, incluyendo a su hijo pequeño que estaba dentro del vehículo, y fue sacado por la fuerza para despojarlos del mismo y huir con rumbo desconocido. Esta acción se llevó a cabo en una intervención realizada por elementos policiales en la colonia Villeda Morales. El detenido fue identificado con el nombre de Juan Yair Paredes Arriola, de 19 años, quien ostenta el cargo de paisa firme en esta estructura criminal. Bien, hasta acá el resumen de los hechos más importantes ocurridos en el Distrito Central y sus alrededores en las últimas horas. Ahora nos trasladamos hasta la ciudad de San Pedro Sula, donde nuestro compañero Orlin Martínez nos presenta también los hechos más importantes ocurridos en el Valle de Sula. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana en una ciudad de San Pedro Sula bastante tranquila. Anoche, sin mayores incidentes, solo en horas de la tarde, es que un hombre fue atacado a disparos en la colonia Guadalupe. Su estado de salud es reservado, según lo que nos cuenta nuestro compañero Cristian Cerón. En el barrio Guadalupe, en la primera y segunda avenida, 19 calle, un comerciante sanpedrano identificado preliminarmente como Carlos Melgar fue atacado a disparos justo cuando él aún estaba en el interior de su automóvil tipo pick-up de color gris, el cual terminó con perforaciones de arma de fuego. A raíz de dicho ataque, este ciudadano tuvo que ser trasladado a un centro médico cercano para que recibiera una atención oportuna. Hasta este momento trascendió que aún continúa con vida, pero su condición de salud es delicada, por lo que serán las autoridades pertinentes dando un seguimiento a dicho caso. Siguiendo un orden diferente de sucesos, en la morgue judicial no se apreciaron a familiares que hayan pasado la noche a la espera de la entrega del cadáver de algún ser querido, siendo esto algo positivo hasta en cierta medida.
porque cuando se dan los casos, muchos de los familiares les tocan someterse al proceso que la ley marca para poder reclamar un cadáver, y en algunas ocasiones estos protocolos se extienden hasta la mañana del siguiente día, pero esta vez no fue la ocasión. Por otro lado, es de resaltar que en la primera estación policial no se contabilizaron detenciones de alto impacto, al menos en las recientes horas de la noche y madrugada. A pesar de ello, las oficinas permanecieron activas para darles atención a los ciudadanos que realizan denuncias por delitos comunes como maltrato familiar y escándalo público. Este ha sido el resumen de los acontecimientos que tuvieron lugar en el Valle de Sula, que se los compartimos en la patrulla TN5. Desde el lugar de origen de la noticia, les ha informado Cristian Cerón. Bien, y cerramos este contacto informativo desde San Pedro Sula, mostrándoles imágenes de los vehículos que ingresan a San Pedro Sula a través del Bulevar del Sur. Y con estas imágenes nos trasladamos hasta la ciudad de La Ceiba con nuestro compañero Nahum Monge. Buenos días. Gracias, Orlin Martínez, televidente de TN5 Matutino. En el recorrido de la patrulla TN5 del Atlántico del país, matan a balazos a una mujer, específicamente en el sector del departamento de Colón, y así como también las acciones ejecutadas por las autoridades policiales aquí en La Ceiba. Madre de la niña de 6 años que fue abusada sexualmente durante el fin de semana en la ciudad de La Ceiba, requiere ayuda de la población para la recuperación de su hija. La infante fue intervenida quirúrgicamente en 2 ocasiones, producto de las lesiones por la agresión sexual. Ella permanece interna en la emergencia pediátrica del Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. Cualquier ayuda puede hacerla llamando directamente al teléfono 98-84-51-13. Se lo repito, 98-84-51-13, a nombre de Julia Jocelyn Mancías, madre de la víctima. El cuerpo de bomberos en la ciudad de La Ceiba informó de un incendio estructural en el sector de la residencial Villahermosa. Al llegar al lugar se procedió a realizar labores de extinción, verificando que el fuego se encontraba en una de las habitaciones, el cual fue controlado, evitando daños mayores. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Lo más importante en el recorrido de la patrulla TN5, regresamos nuevamente a Tegucigalpa. Buen día. 5 de la mañana con 51 minutos, somos TN5 Matutino, primeros con la noticia. Mire lo que está pasando en la ciudad de La Ceiba a esta hora de la mañana. Se reporta el incendio de una motocicleta, de acuerdo a lo que da a conocer el cuerpo de bomberos a esta hora de la mañana. Es un incidente, un incendio de motocicleta que ha ocurrido en la carretera CA13. Hacia la ciudad de La Ceiba, frente a un supermercado en la zona. Es la unidad HRB-47 conducida por el Cabo Rojas y acompañado por 2 elementos más del cuerpo de bomberos. Han llegado a la zona para poder sofocar este incendio que se produjo a esta motocicleta con placa KMF-150 color negra, conducida por una persona de 41 años de edad, originario de La Ceiba. La motocicleta tomó fuego, de acuerdo a lo que informa el cuerpo de bomberos, la motocicleta tomó fuego y ha quedado así, como usted mira en pantalla. La oportuna intervención de los bomberos fue necesaria para poder sofocar el incendio. Policía Nacional ha dado a conocer un comunicado en las últimas horas que se lo ponemos en pantalla a usted. La Secretaría de Estado de los Despachos de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras, a la población en general y en particular a los dirigentes del rubro del transporte público, comunica lo siguiente. Ante la convocatoria hecha por algunos dirigentes del transporte para una suspensión del servicio y la toma de vías públicas para el día de hoy, 20 de agosto del 2024, dichas acciones no serán permitidas, ya que violentan la libre circulación.
violentando garantías constitucionales. Dos, el derecho a la protesta es reconocido, pero debe ejercerse de manera que no vulnere otros derechos consagrados en la Constitución. En este sentido, la Policía Nacional garantizará la movilidad de la población y actuará con firmeza ante cualquier intento de obstrucción de las vías públicas. Tres, se informa que toda acción que restrinja las garantías constitucionales y atente contra la paz y el orden público será sancionada de acuerdo con los preceptos legales. En tal caso, las personas involucradas podrían enfrentar por los hechos acciones penales, civiles y administrativas que incluye desde su detención y puesta a disposición del ente acusador del Estado, así como la suspensión de los permisos de explotación otorgados por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. La Secretaría de Seguridad reitera su compromiso de contribuir a un diálogo franco y buscar soluciones a las demandas del sector transporte, siempre y cuando éstas se planteen dentro del marco legal y respetando los derechos de todos los hondureños. Ante esta advertencia de la Secretaría de Seguridad, don Jorge Lanza, dirigente del transporte, ¿cómo reaccionan ustedes? Buenos días. Muy buenos días, Ramón Matute. Un placer saludarlos a usted y a toda la de audiencia de este noticiero tan poderoso que tenemos en nuestro país, para informar, ¿verdad?, y también garantizar el servicio de transporte el día de hoy y los días subsiguientes, mientras tanto no se llegue a los acuerdos positivos que ayer ya se encaminaron, ¿verdad?, de una manera disciplinada, ¿verdad?, y seria. Esperamos de que el día viernes podamos tener la reunión con el comisionado nuevamente y asimismo poder acercarnos a la Presidenta de la República para poder evacuar algunos temas que él no tiene la capacidad de darnos solución a ellos. Eso fue lo que acordamos ayer, ¿verdad? Y ya tiene focalizados los fondos, solo necesitan acelerar el paso con el decreto para que lo dictamine el Congreso y de esa forma puedes publicarlo en la Gaceta. Y yo les digo que cuando se quiere resolver algo, aquí en la noche se aprueba y en la mañana se publica. Entonces, no hay excusa para no poderlo hacer y salir de este impasse. Entonces, ¿ustedes garantizan el servicio de transporte urbano hoy? Claro que sí. Claro, mientras tanto esté la ventana abierta de la mesa del diálogo, que lo hemos venido repitiendo, que somos gremio de diálogo, no podemos nosotros venir a despotricar contra el pueblo, que es el más dañado, ¿verdad?, cuando suceden estas cosas que de repente no son del gusto de todos nosotros, pero a veces en nuestro país se requiere de presión para que puedan dar diligencia a algunos problemas que existen en el interior, ¿verdad?, de nuestras instituciones. Perfecto. Don Jorge, ¿quién obstaculiza el diálogo en estos momentos entre ustedes y el gobierno? Bueno, le planteamos al señor comisionado el día de ayer, ¿verdad?, la problemática, lo que existe en la extorsión, en todos los problemas. Estamos siendo, ya el día de ayer hubo llamadas telefónicas y teléfonos para pedir dinero extra, ¿verdad?, para esto. Y hay muchas cosas que se le pidieron a él, ¿verdad?, garantías del pago del año, porque solo tiene focalizados hasta junio de este año con eso que consiguió, y de ahí para allá pues no hay dinero, no existe ningún ambiente, y estamos pidiendo de que se ejecute la acción de una sola vez hasta diciembre, y si es que lo van a seguir manteniendo el 2025, pues que también en el año fiscal, cuando se hace el presupuesto del siguiente año, vaya incluido esto para que no tener problemas. Y así mismo, pues, no vernos en estos valladares que en realidad, como vuelvo y repito, no benefician a nadie de la población, peor a esta gente que de a pie, que nosotros tenemos la responsabilidad de transportarla. Perfecto. Ustedes piden que mejor se elimine este bono, don Jorge, y que se cobre tarifa siempre, real. Siempre lo hemos dicho, porque mire todo lo que se ha llegado, las ofensas y tantas cosas, ¿verdad?, que no son necesarias hacerlas. Aquí nos hemos bajado los canastos, no vamos a influirnos nosotros con las autoridades por la misma necesidad que se tiene. Los bancos no esperan, no tienen paciencia, como nos pide el gobierno, que les tengamos paciencia. Pero los bancos no, cuando tienen que quitar las propiedades, bienes, cualquier cosa,
lo hacen y no andan diciendo, o nosotros les vamos a decir, téngannos paciencia. Entonces, todas esas cosas hay que verlas con buena óptica y ser diligentes en las posiciones que están encomendados ellos como funcionarios y poder resolver las cosas en buena lid y sin necesidad de malas palabras o de repente de ofensas que han venido a calar a nuestras instituciones y particularmente a las personas que dirigimos esta institución. Bueno, entonces hay transporte hoy para que la población se dé cuenta esta mañana, se levante tranquila, que va a encontrar bus urbano y que puede llegar a su destino. Esa es la buena noticia también hoy, ¿verdad? Así es, claro que sí. Don Ramón, gracias por la oportunidad, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Muy amable, don Jorge Lanza, dirigente del transporte, confirmando entonces que hay servicio de transporte hoy urbano. Entonces está por demás este comunicado de la Secretaría de Seguridad, pues, ¿verdad? No veo yo que sea muy trascendente. Si no hay paro, ese comunicado de la Secretaría de Seguridad, pues, quedaría sin ningún tipo de efecto. Las condiciones del tiempo para las próximas horas sobre el territorio nacional con el experto César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de martes. Inicio presentándoles este mapa de polvo del Sahara, porque en cantidades industriales continúa circulando polvo del Sahara por todo el Atlántico, llega a Centroamérica y aquí continuará en esta jornada de martes recorriendo nuestro territorio. Precisamente ese polvo del Sahara, esas micropartículas han estado minando el paso de una onda tropical, desactivando un poco las lluvias de este sistema. Sin embargo, pues se han presentado lluvias dispersas y para esta jornada sobre el noroccidente del país principalmente queda un remanente que puede dejar precipitación hacia el final del día y en algunos puntos también de la parte norte del departamento de Gracias a Dios, porque aquí tenemos en estas zonas moradas graficadas las lluvias precipitables y específicamente otras proyecciones nos están mostrando cómo se va acumulando humedad para esta jornada en regiones del oriente y alcanzando el noroccidente del país para horas de la noche. Durante la jornada tendremos pues una jornada bastante cálida y específicamente estos vientos acelerados del este pues no permitirán que se acumule mucha humedad y por eso vamos hasta 31 en zonas del oriente. Las temperaturas máximas entre 30 y 33 en la parte norte, hasta 33 en el occidente, entre 29 y 32 en el centro y una bien elevadita de 37 en la zona sur del país. Desde Gracias a Dios, pasando por Olancho, un poco de Francisco Morazán y hasta el departamento de Santa Bárbara se está extendiendo una anomalía que anda entre 3 y 4 grados Celsius. Anomalía quiere decir que si la temperatura tenía que estar en 30, está en 33 o está en 34. Hay que poner atención también al índice ultravioleta que estará en 12 y es acumulativo para la piel. Así que, por favor, tomar precauciones. Y este mapa nos está mostrando cómo hemos perdido el hielo marino a nivel global y el efecto de enfriamiento que causa sobre la Tierra ha disminuido entre 13 y 15%. Ay, ay, ay. Para alarmarse. A cuidarse mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Muchos docentes a nivel nacional siguen doliendo y padeciendo, por supuesto, la necesidad de tener una cobertura médica del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esta mañana denuncian desde Siguatepeque que no tienen esta cobertura. Omar Valenzuela. Buenos días, Ramón Edgardo Matute. Como siempre, somos primeros con la noticia. Miren lo que nos dice el jubilado ya de un colegio magisterial, como es el profesor Bernardino Reyes, que ellos no cuentan con el seguro. Lo escuchamos a continuación. Desgraciadamente, pues en este país cuando debemos de estar más protegidos es cuando estamos totalmente desprotegidos, porque los maestros no gozamos de un seguro social completo. Fuimos sacados desde que los jubilamos, pues ya nos sacaron a nuestros hijos, nos sacaron a nosotros, y así que realmente pues estamos totalmente a la deriva. En todos los colegios, bueno, los colegios magisteriales han tenido impulsos de querer establecer dentro de sus organizaciones magisteriales los seguros médicos. Lo único que resulta es que es bastante caro porque no se hallan en la capacidad las instituciones, los institutos profesionales a sostener un sistema de todos los afiliados. En todos los colegios, bueno, los colegios magisteriales han tenido impulsos de querer establecer dentro de sus organizaciones magisteriales los seguros médicos. Lo único que resulta es que
es bastante caro. Pues nosotros los han consultado y a esta altura la mayor parte de los jubilados pues lo que menos quiere es que se les toque su sueldo para estar asegurados en el seguro social. Entonces hemos convenido de que mientras no exista un seguro social eficiente en nuestro país, nosotros no aprobamos nuestra decisión, porque lo que quieren es fortalecer el seguro social con los fondos de los maestros. Y escucharon a ustedes al profesor Bernardino Reyes sobre esta situación del seguro. Y hablando del seguro, licenciado Ramón Edgardo Matute, ¿cómo falta peso político acá en Siguatepeque o en el departamento de Comayagua? Porque a Siguatepeque le pueden cambiar el nombre, lo pueden cambiar de nacionalidad y no pasa nada. Aquí el seguro social, aquí solamente se prestan dos niveles. Dos niveles son los que se prestan y seguimos así. Realmente es lamentable cómo estamos en el tema salud acá en Siguatepeque. Licenciado, yo retorno con usted. Buenos días. Gracias, Omar. De Siguatepeque pasamos a Tocoa, en el departamento de Colón. Mire, el que es ladrón y delincuente se las ingenia para buscar su propósito. Hay una escuela que se ha quedado sin energía eléctrica porque los ladrones se robaron, saquearon un cableado subterráneo que había implementado el centro educativo. Imagínese usted. Héctor Madrid, buenos días. Gracias, buenos días. Efectivamente, somos primeros con la noticia desde Tocoa, Colón. Quiero mostrarles este hecho lamentable que ha ocurrido en el sistema educativo, porque malvivientes han dejado sin el cable eléctrico a un jardín de niños. Ellos esperaban por 10 años tener energía eléctrica. Solo les duró 2 meses porque los malvivientes arrancaron el cable eléctrico y hasta la tubería que estaba subterránea. Después de 10 años teníamos luz en nuestro centro educativo porque la corporación municipal y con la matrícula gratis habíamos logrado poner la luz en nuestro kinder. Pero hace 2 meses pudimos poner la luz y desgraciadamente este fin de semana se metieron a robar los cables de luz en nuestro kinder. Y nos sentimos tristes sinceramente porque los niños se sentían alegres porque por fin tenían un ventilador, ¿verdad?, en su aula. Y ahora esto que nos ha pasado es algo indignante, ¿verdad?, que le hagan eso a los niños de 5 años, de kinder. Un proyecto de 40,000 lempiras, un proyecto que los de la corporación hicieron por ayudarnos, ¿verdad?, el sacrificio de estar yendo a la municipalidad y todo eso, y eso quedó en nada el día de hoy. ¿Y qué fue lo que realmente pasó? ¿Lo arrancaron o qué? Lo arrancaron, lo metimos por dentro, bajo de tierra, para que no nos lo robaran, y siempre nos lo robaron el cable de luz. Ustedes saben que eso es carísimo, carísimo, y me imagino que es que por 100 lempiras lo fueron a vender. Y entonces, ¿Era bastante el cable? Sí, desde aquí, desde la entrada hasta el aula. Casi más. Según los maestros, los malvivientes han robado hasta merienda escolar acá, han puesto la denuncia ante la autoridad competente, pero según ellos solo llegan a tomarse fotografías, nunca dan respuesta. Es lo que tengo acá en Tocoa, departamento de Colón. Vuelvo con ustedes a los estudios de TN5 Matutino porque somos primeros con la noticia. Buenos días. Noticias. Esta mañana en Olanchito lloro por enfermeras y enfermeros auxiliares. Javier Rodríguez, buenos días. Noticia de buenos días, buenos días. Televidentes de TN5 Matutino, siempre primeros con la noticia. Bueno, aquí estamos en el Hospital Aníbal Murillo Escobar. Las enfermeras auxiliares de Honduras, aquí en la municipal de Olanchito, pues van a un plantón debido a que están reclamando pues que se nombre personal, porque la crisis en el hospital aquí es evidente debido a que los pacientes están siendo atendidos en los pasillos del hospital debido a la emergencia del dengue, pero las autoridades se han hecho la vista gorda, no quieren atender este llamado de las enfermeras. También aquí tengo a la presidenta de ANEA Municipal, Merina Martínez. Merina. Bueno, vamos a pedir disculpas al pueblo hondureño, pero sabemos que hay causa, ¿verdad? Porque nosotros podemos pelear y podemos abogar, ¿verdad? Tenemos pruebas, tenemos todos los resultados para poder venir a un plantón como este. Hemos tenido varias reuniones con los jefes. No hemos sido escuchados.
Entonces, por eso es el motivo en que nosotros hoy nos encontramos en un plantón de 4 horas. Sí, están convocadas todas las enfermeras del hospital. Estamos convocadas todas y usted puede ver que tenemos un buen número aquí hoy, que ya están llegando las compañeras por la recarga laboral y por otros incumplimientos de actas que tenemos firmadas hasta con la ministra, que vino la vez pasada a visitar nuestro hospital y se comprometió en darnos 10 contratos y también dejar las compañeras de Fondo Vida. Ese es el grave problema que tenemos aquí, porque eso está en acta firmada por ella y por toda la comitiva del hospital. ¿Cuál es el llamado entonces a las autoridades, a la Secretaría de Salud? Tienen que poner cartas en el asunto en todo esto, porque estamos preocupadas. Ya nosotros las enfermeras tenemos una recarga laboral en el hospital. Solo laboramos 12 enfermeras por turno y a veces solo una, hasta con 28 y 30 pacientes. Bueno, es lo que nos dice Nerina Martínez, ¿verdad? Es la presidenta de la ANEA a nivel municipal. Ya está el grupo de enfermeras medio apoyando este movimiento aquí en el hospital Aníbal Murillo Escobar, este plantón que durará 4 horas, según nos informa la presidenta municipal. Con este contacto, licenciado Matute, si no hay alguna consulta, retorno con usted a los estudios de CN5 Matutino, primero con la noticia. Positiva es presentada por Cooperativa Chorotega. Con su crédito vivienda, te permite hacer realidad el sueño de tener tu casa propia. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Muchas gracias y muy buenos días en el estudio central de los noticieros TN5 emisión matutino, así es. Bajo el programa Yo Sí Puedo, un total de 242 privados de libertad de la granja penal del departamento de Lempira logran alfabetizarse. Y sobre esta proyección académica así se pronuncia el mayor Tony Ramos, quien es el director del centro penal para este departamento. Sabemos que el Instituto Nacional Penitenciario, dentro de sus políticas de trabajo, pues ha establecido pues dejar claro el propósito de reeducar a la población penitenciaria. En este caso, pues estamos graduando la primera promoción de Yo Sí Puedo, que es un convenio con el gobierno de Cuba, en donde el privado de libertad que no sabe leer ni escribir, ahora sí puede leer y escribir, y usted puede ver testigo de ello, pues un compañero escribió y leyó una carta que él, cuando entró al centro penal, no sabía leer, y usted puede ver la fluidez con la que lee, y esa carta él escribió. Entonces el Instituto Nacional Penitenciario pues está llevando a cabo ese proyecto de alfabetizar a todos los privados de libertad que de una u otra manera guardan prisión en cualquiera de los centros penitenciarios de Honduras. Sabemos que dentro de los programas pues que tenemos dentro del sistema penitenciario, mantener a la población penitenciaria ocupada, ya sea en trabajos de educación, en trabajos de rehabilitación, es importante, porque de esa manera ellos pasan ese proceso de rehabilitación que deben de pasar, ya para que en un futuro cercano, cuando puedan gozar de algún beneficio, sea de preliberación o de libertad condicional, puedan ser personas de bien y puedan reinsertarse a la sociedad de una manera positiva. Presenciamos declaraciones del mayor Tony Ramos, quien es el director de la granja penal del departamento de Lempira. Y al igual que la proyección académica, también manifestó y destacó que se hace posible otros programas que ayudan a la reinserción de los privados de libertad de este departamento. Desde Gracias, Lempira, soy Carlos Orto y con este informe retorno al set principal de los noticieros TN5 emisión matutino. Buenos días. Noticia de impacto en el matutino. Noticia de impacto. Isa Calix en Roatán, Islas de la Bahía. ¿Por qué enfermeras que pertenecen a la ANEA hacen denuncia contra un hospital privado aquí en la capital de la República y también en San Pedro Sula? Contigo, buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute, televidente de TN5 Matutino. A raíz del incendio ocurrido en el pasado mes de abril acá en Roatán, Islas de la Bahía, y que quedamos prácticamente sin el servicio hospitalario, la CESAL hizo un convenio con este hospital privado para poder utilizar las instalaciones en materia quirúrgica y en materia de urgencias o de emergencias en caso de que sucedieran varias situaciones como accidentes, incendios y que las personas pues resultaran heridas de gravedad. Sin embargo, Ramón, el personal de la ANEA ha denunciado de que el trato inhumano que hay por parte de este centro hospitalario ha llegado al extremo,
que los han ubicado en un lugar donde conviven con ratas, con zancudos, y que conviven también en un área no climatizada, o sea, sin aire acondicionado, para poder brindarle un mejor ambiente al paciente y también pues al personal que labora. Por lo que se han expuesto también a enfermedades como dengue y también enfermedades en la piel. Lo que piden las enfermeras y enfermeros auxiliares, Ramón, es que ya sean trasladados de este hospital al centro de hospitalización COVID que realizó la Municipalidad de Roatán en French Airport, y no seguir ya laborando ahí en ese centro de hospital privado, ya de que se les ha negado inclusive hasta un guante, desde un guante hasta un tanque de oxígeno para un paciente oncológico que recientemente llegó a pedir pues servicios médicos al hospital. Entonces han emplazado a la dirección del hospital 10 días hábiles para que los trasladen inmediatamente de este centro hospitalario privado al centro de hospitalización COVID para poder realizar mejor su labor y no estar, como ellos dicen, mendigando y que hasta los traten de muertos de hambre ahí en este centro hospitalario, Ramón. Noticia de impacto en el matutino. Fiscalía de la Mujer emite requerimiento fiscal en contra de Coordinador Regional de Aduanas en San Pedro Sula, Tony Munguía, con toda la información esta mañana. Buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos los televidentes. Esta es noticia de impacto. Mucha atención a esta información que hemos tenido acceso porque se va a ejecutar en las próximas horas este requerimiento con orden de captura. Estamos hablando de que es el director regional de aduanas y también exalcalde de La Lima, Cortés. Mucha atención, hemos tenido acceso a esta información. Se trataría del abogado Evaristo Euceda, coordinador regional de aduanas San Pedro Sula. Está siendo acusado por los delitos de hostigamiento sexual y acoso laboral vertical. Supuestamente en las próximas horas esta persona se estaría presentando, no obstante el Ministerio Público no le ha aceptado esta solicitud y posteriormente estaría siendo detenido en las próximas horas. Según el informe al que hemos tenido acceso, según el informe de la denuncia, amenazaba a 5 mujeres. En la zona norte de nuestro país, estamos hablando en la Oficina Regional de Aduanas, con trasladarlas a otras oficinas regionales cuando eso le compete únicamente al director de aduanas. Amenazaba entonces a 5 mujeres que no tenía contratos también que salieran con ellas a cambio, escuchan muy bien, a cambios de favores sexuales y manipulaba con engaños. Eso era su forma de operar presuntamente al expediente que hemos tenido acceso. El asistente de este director regional renunció en las últimas horas cuando se empezaba a hacer esta denuncia, esta investigación a través, tal y como usted lo ha dicho, de la Fiscalía de Protección a la Mujer. Entonces se estaría presentando en las próximas horas el requerimiento fiscal con orden de captura para el exalcalde de Lima, Cortés, quien es el abogado Evaristo Uceda, quien tiene un requerimiento fiscal y pues que es el coordinador regional de aduanas. Mire usted los dos delitos que está siendo acusada esta persona por hostigamiento sexual. La pena debe ser de 2 a 3 años de prisión si el culpable se ha prevalido de una relación de superioridad originaria y de igual forma de acoso laboral vertical, que debe ser castigada con la pena de arresto domiciliario de 6 meses a 1 año de inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la pena de prisión. Eso lo establece ya el Código Penal y hemos tenido acceso entonces a este expediente, Ramón, y también nos han informado que también sería destituido en los próximos minutos. Con esta información regresamos con ustedes. Buenos días.
La noticia económica es presentada por Banco Azteca. Ahorra en tu cuenta guardadito e inversión Azteca Creciente y arma tu set de sartenes Bugatti. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Datos de un análisis de la transmisión de los precios de los alimentos y fertilizantes en América Central, realizado por el Banco Mundial, refleja que en Honduras el 56.1% de la población sufría una inseguridad alimentaria moderada a grave en el periodo de 2020 a 2022, en comparación con el 50% de la población en el periodo de 2019-2021. Según los datos, en 2021 el 44.8% de los hondureños, que representa alrededor de 4.6 millones de personas, no podían permitirse una dieta saludable, mientras que las tasas de desnutrición infantil crónica alcanzaban alrededor del 29% en las zonas rurales y un 14.6% en las urbanas. En el análisis se informa que hasta la primera cosecha en septiembre, los hogares de las zonas más vulnerables seguirán experimentando resultados de crisis alimentaria. Y además, las oportunidades de generación de ingresos seguirán siendo estacionalmente bajas hasta la cosecha de cultivos comerciales como el café y la caña de azúcar en octubre. Sin embargo, este año se prevé que los factores climáticos limiten los rendimientos del café, por lo que los ingresos no mejorarán en relación con años anteriores. Además, las remesas seguirán respaldando las compras de alimentos y otras necesidades básicas. Para ETN 5 Matutino, Amy Montoya. Después de todo esto que está pasando en el Poder Judicial, luego de la captura de este juez en materia del circuito de juzgados en materia de corrupción, medio ambiente, Marco Vallecillo, que denunció, hizo fuertes declaraciones referente a la manipulación que existiese o que existe en la aplicación de justicia en el país, y luego del anuncio de intervención a este circuito de juzgados, hombre, están surgiendo ya propuestas de algunos profesionales del derecho que es necesario que se retorne en Honduras la figura del Consejo de la Judicatura. ¿Se acuerda usted? Este Consejo de la Judicatura que en el Congreso Nacional fue aprobado, pero que no duró mucho y fue disuelto precisamente por supuestos casos de corrupción. ¿Se acuerda usted que fue integrada por Jorge Rivera Vilés, que fue expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Teodoro Bonilla, José Francisco Quirós Mejía, Lilian Emelina Maldonado, Celino Aguilera y Julio Barahona, que son los que usted mira en pantalla? ¿Qué hacía este Consejo de la Judicatura? Era un órgano dependiente del Poder Judicial, cuyos miembros fueron elegidos, repito, en su momento por el Congreso Nacional, y que de una u otra manera eran vigilantes del comportamiento de los funcionarios y del accionar también de los funcionarios en el Poder Judicial. Este último Consejo de la Judicatura fue nombrado el 6 de septiembre de 2013 y fueron aprobados por nada más y nada menos que 110 votos a favor y 2 en contra y 10 abstenciones en aquel momento en el Congreso Nacional de la República. Fue aprobado este decreto 209-2011 como un órgano constitucional que gobernaría el Poder Judicial con autonomía e independencia funcional y administrativa. Entre otras funciones, este Consejo de la Judicatura tenía organizar y dirigir financiera y administrativamente al Poder Judicial, nombrar y remover a magistrados de las Cortes de Apelaciones y jueces, así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico. Tengo reacciones esta mañana. Abogado Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, gracias por estar con nosotros en el matutino de Canal 5. ¿Conviene retornar a esta figura del Consejo de la Judicatura luego de todo esto que ha trascendido durante el fin de semana en escándalos, principalmente en este circuito de juzgados de lucha contra la corrupción y medio ambiente? Buenos días. Un placer poder estar con usted. Mire, en cuanto a la pregunta de que si conviene, pues claro que conviene. Porque al final lo que hace el Consejo de la Judicatura es garantizar un sistema judicial que sea equitativo, un sistema judicial eficiente y transparente, con funciones muy bien definidas en cuanto a todo el tema de lo que es la supervisión y control de la actuación de los jueces y tribunales para asegurar de que actúen conforme a la ley,
todo el tema relacionado también con la capacitación para proporcionar formación continua a los jueces, administración de recursos, tanto del recurso humano como financiero, como usted muy bien también lo acaba de señalar. Lo más importante, la selección y evaluación de una manera objetiva de lo que son los funcionarios judiciales y de esa manera garantizar una carrera judicial que nos permita a todos los hondureños gozar de un sistema de justicia que sea eficiente, pero al mismo tiempo de que sea un sistema de justicia sin ningún tipo de sesgo político y que actúe con objetividad y de esta manera garantizar la transparencia. De igual forma, el Consejo de la Judicatura lo que hace es proponer también en los casos que sean necesarios reformas judiciales. Como usted muy bien recordará, yo fui parte de lo que es la Junta Nominadora para la Selección de Jueces y Magistrados, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese momento yo recuerdo con claridad de que a cada una de las personas que fueron entrevistadas, una de las preguntas que casi siempre se hacía era si ellos estarían de acuerdo con el tema de volver al Consejo de la Judicatura. Y todos los jueces, todos los magistrados, perdón, los 15 que hoy están, recuerdo haberse manifestado de manera positiva en cuanto al Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es la diferencia entre el Consejo de la Judicatura y la manera como operamos hoy en día para que todos lo podamos entender? Hoy en día toda la concentración en cuanto al nombramiento del personal recae en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Lo que hace el Consejo de la Judicatura es que se convierte en un órgano técnico, un órgano colegiado, en donde también integra la presidenta de la Corte Suprema o la presidencia de la Corte Suprema de Justicia con el propósito de realizar todo un proceso colegiado en donde se puedan hacer los mejores nombramientos de las personas que van a integrar el Poder Judicial y de esta manera liberarnos a todos de lo que son los errores que se cometieron en el pasado con el Consejo de la Judicatura, que usted muy bien acaba de señalar, que fue nombrado en el 2013 y que tuvo una corta duración. ¿Por qué? Por denuncias de corrupción, por denuncias de mala administración, por decisiones que fueron controvertidas dentro del Consejo de la Judicatura y que estaba basada más en intereses personales o políticos, la injerencia política que le ha hecho tanto daño al Poder Judicial y también por la falta de resultados en cuanto a la eficiencia del Poder Judicial. Así que esperamos de que esta propuesta en realidad pueda ser analizada dentro del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y pueda ser presentado algún proyecto de ley, porque la Corte Suprema tiene iniciativa de ley ante el Congreso Nacional de la República. Pero conviene en estos momentos, usted cree que, aunque dice usted que es necesario, es oportuno, pero conviene en estos momentos que hay señalamientos en el comportamiento de algunos jueces, inclusive de algunos litigantes privados, volver a esta figura del Consejo de la Judicatura? Es que más bien este tipo de situaciones, y yo me he expresado en cuanto al caso del abogado Vallecillo, yo he tenido la oportunidad de tratarlo a él siempre dentro del ámbito profesional, y dentro del ámbito profesional pues se ha mostrado siempre bajo esa figura. Nosotros como colegio de abogados pedimos de que él pueda tener un proceso que sea justo, un proceso transparente en donde él pueda presentar también todas sus pruebas. Si es que él se ha equivocado en cometer algún tipo de delito, pues le recaerá todo el peso de la ley. Pero este caso del abogado Vallecillo, en realidad lo que tiene que ser es una oportunidad para el Poder Judicial para demostrar de que existen falencias. Yo escuchaba ayer varias declaraciones de personas que usted también tuvo la oportunidad de entrevistar, en donde todos coincidían, y coincido yo con ellos, de que estas redes de tráfico de influencias, estas redes de corrupción dentro del Poder Judicial no son nuevas. Y que no solamente es en el circuito anticorrupción, son también en otros circuitos en donde se imparte la justicia, en lo civil, en lo laboral, en lo penal, en los juzgados de paz, en todo nos vamos a encontrar con personas que trafican con influencias, muchas veces a espaldas incluso de los mismos jueces, y que comienzan a decir y a manipular el sistema, personas que están a lo interno, secretarios, escribientes, que comienzan a pedir dinero con el propósito de que puedan ser favorecidos dentro del sistema de justicia. Así que este caso del abogado Vallecillo tiene que ser más bien una oportunidad para entender de que no estamos bien, de que la manera como se han venido nombrando los jueces, de buena fe, como se dijo ayer por parte de la presidenta de la Corte Suprema, no es la manera correcta. Tiene que ser en base a méritos, tiene que ser en base a concursos, pero concursos bien guiados, porque los hondureños también hemos perdido la confianza en los concursos que se desarrollan dentro de nuestro país,
porque sabemos que de una u otra manera pues son concursos que se amañan y que lo último que importa es la recomendación que pueda hacer el dirigente político, que sea en realidad en base a la capacidad de las personas y a los méritos de las personas para ocupar los puestos de jueces. Es difícil ver cómo hay muchas personas dentro del Poder Judicial que tienen años, 10, 20 años de estar ahí, y no logran avanzar porque no tienen un padrino político que sea el que les diga, mira, hay que nombrarlo en determinado cargo, y de repente es la persona que más sabe dentro de los tribunales. Eso debe de acabar. Las personas deben de ser nombradas en base a méritos. Abogado, concluyo con esta pregunta. Entonces, ¿hay una mafia bien organizada al interior del Poder Judicial que trafica con favores, que trafica con influencias, que trafica con resoluciones? ¿Ya es oportuno que la ATIC intervenga también otros juzgados o cortes de apelaciones si es necesario? Nuevamente, el Poder Judicial es un poder del Estado, tiene independencia. Yo estoy seguro de que los magistrados tienen conocimiento de lo que ha venido ocurriendo durante el transcurso de los años. A muchos de ellos los conozco, sé que han sido abogados litigantes, otros pues yo sé que conocen el sistema de justicia de nuestro país y lo que tienen que comenzar a hacer es tomar cartas en el asunto. Si la ATIC interviene es porque tiene indicios, así como lo que ocurrió con el abogado Vallecillo, que están dentro de procesos de investigación. Pero el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, las acciones que tiene que tomar son justamente lo mismo que está haciendo en los juzgados anticorrupción. Perfecto. Labores de intervención. Sé que el personal que también está dentro de la parte de supervisión de tribunales no es suficiente y por lo tanto aquí requerirán de un esfuerzo extraordinario con el propósito de tratar de sanear todas esas estructuras que se han venido constituyendo en los distintos tribunales del país con el propósito de dañar la imagen del Poder Judicial. Hay que ver esto como una oportunidad para el Poder Judicial. La oportunidad para el Poder Judicial es corregir todos los problemas que se han presentado y ojalá que esta Corte Suprema de Justicia pueda tomar acción al respecto. Gracias, abogado Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Muy amable. Máster en Derecho Constitucional, doctora en Derecho Penal, ex jueza de la República, abogada Carla Romero, gracias por estar con nosotros. ¿Usted comparte la idea de que se retorne la figura del Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta que en su momento usted presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley del Consejo de la Judicatura? Buenos días, gracias por estar con nosotros en el matutino de Canal 5. Muy buenos días, Ramón. Muchas gracias por la oportunidad y respondiendo a su interrogativa, déjeme decirle que no es que convenga o no, sino que vamos a aclarar que es un precepto constitucional establecido en la Constitución de nuestra República en el artículo 316. El Consejo de la Judicatura y la ley sobre el Consejo de la Judicatura deben de existir, porque es una figura constitucional expuesta en el capítulo dedicado al Poder Judicial, por un lado, y por el otro, es el único instrumento jurídico que sería de utilidad para establecer la forma en que se va a acceder a ser parte del Poder Judicial, con sus jueces, con sus magistrados de Corte de Apelaciones y con su personal auxiliar. Además, sería el único instrumento que establecería las formas de ascenso, las formas de sancionar, las formas de despido y separación y aquellos derechos y beneficios que puedan tener todos los jueces de la República. Porque eso es lo que se ha olvidado. Se proyecta y se promociona a otro tipo de personas y desmotiva la labor del juez, de otros tipos de jueces que tienen mayores tiempos de estar dentro de la carrera judicial. Ese sería el instrumento que establecería la forma en que la carrera judicial debe de ser objetiva y no concentrarse el poder de decisión sobre el nombramiento o el despido en una sola persona. Abogada, este decreto 219-2011 que creó este órgano constitucional, en su momento, este fue derogado, ¿verdad? Este decreto. No, la ley fue derogada, declarada inconstitucional, porque la ley que desarrollaba la forma de elección de los consejeros y de todo lo que iba a ser la carrera judicial tenía graves situaciones contra la Constitución,
cómo ser que estos consejeros los elegía el Congreso Nacional, haciendo una grave violación al principio de independencia judicial. Ahora, ya está conformado el Poder Judicial, las personas que deben trabajar y laborar para el Poder Judicial deben de ser electos por el Pleno de Magistrados del Poder Judicial. Ahora le consulto. No por autoridades diferentes, porque esto fue lo que creó una paralela entre el Consejo de la Judicatura y el magistrado de plenos en ese entonces, debido a que también eran elegidos por los señores diputados. Y esto es una intromisión de un poder en el otro. Ah, correcto. Es como que también lo hiciera el Poder Ejecutivo. Abogada, entonces, este artículo constitucional que usted leyó, el 316, ¿verdad? Ya establece, ¿sí, señor? Este artículo constitucional ya establece que debe de crearse el Consejo de la Judicatura. Desde hace mucho tiempo, bueno, desde el 2011, bueno, antes de eso fue la reforma sobre este artículo. ¿Y por qué se han tardado? ¿Y por qué se han tardado entonces? Lo que declaró inconstitucional fue la ley, porque recuerde que la ley de justicia constitucional, lo único que puede hacer mediante un recurso de inconstitucionalidad es decretar una ley que violenta la Constitución de la República, una ley vigente, ¿verdad? Perfecto. Que esté en ese momento violentando la Constitución de la República. Okay. Eso es a lo que se refiere nuestra ley de justicia constitucional y cómo opera el recurso de inconstitucionalidad. Perfecto. Gracias, abogada Carla Romero. Muy amable por estar con nosotros en TN5 Matutino esta mañana. Vamos a la pausa, ya regresamos con más noticias en el matutino. El estado vial es presentado por El Gallo Más Gallo. Las mejores promociones de aniversario las tiene El Gallo Más Gallo. Compare y compruebe. Buenos días, a esta hora de la mañana, información del tráfico vehicular en TN5 Matutino, ubicados en el Boulevard Suyapa. Ambos carriles con bastante fluidez, como podemos observar, el carril que se dirige hacia la Basílica de Suyapa, un tráfico bastante fluido. De igual manera, el carril que se dirige hacia Emisoras Unidas y el sector del centro de la capital, la Colonia La Hacienda, también un tráfico bastante fluido. Hasta acá la información del tráfico vial en TN5 Matutino. La siguiente nota informativa es política y llama la atención. ¿Sabía usted, amigo televidente, que existen un total de 1.500 centros de votación en Honduras que no tienen ningún tipo de conectividad? No tienen internet, no tienen energía eléctrica, no tienen comunicación telefónica y solo en estos centros de votación votan entre 300 a 400 mil hondureños, los llamados votos rurales. Y que para muchos se puede prestar para fraudes en el país. ¿Qué hacer con esta conectividad? ¿Qué hacer con estos 1.500 centros de votación? Emmy Montoya nos presenta el siguiente informe. En procesos electorales de años anteriores, los llamados votos rurales han sido considerados un elemento determinante para lograr la victoria de los candidatos políticos. Los votos rurales son los que provienen de aquellos lugares en el país que carecen de urbanización. Datos revelados por el ingeniero Flavio Nájera, consejero suplente del Consejo Nacional Electoral, menciona que alrededor de 1.500 centros de votación no cuentan con ningún tipo de conectividad y que estos estarían generando alrededor de 300.000 votos. Bueno, son alrededor de 1.500 centros de votación donde no hay conectividad y son alrededor de unos 300.000 electores que la información, no es que no va a llegar, pero no vamos a tener información en tiempo real. No hay señal telefónica en lo que se refiere a conectividad y también no hay energía de luz, energía pública. Entonces no podemos nosotros generar un sistema que nos pueda transmitir desde las juntas receptoras de votos. En este proceso pasado, el Consejo trató de generar una respuesta para que tuvieran conectividad a estos centros y se generaron lo que son las antenas satelitales, pero no tuvimos la respuesta correcta, podríamos decir, por los miembros de las juntas receptoras de votos. Para Marcio Sierra, analista nacional, el fraude se puede hacer de muchas maneras, pero es necesario capacitar adecuadamente a la ciudadanía que participa en estos procesos electorales.
Mire, en términos generales, el término que debemos evitar que se produzca es fraude. El fraude tiene muchas aristas, ¿verdad? Se puede hacer de muchas maneras. Entonces, la ciudadanía democrática tiene que estudiar, tiene que capacitar, tiene que formar para que nosotros desde la llanura, que vayamos a participar en ese proceso, garanticemos que no haya fraude. Además, asegura que los políticos se aprovechan de la poca capacitación que ofrecen en temas electorales a la ciudadanía. Porque la ignorancia es lo que nos hace estar como estamos, con estas dudas, y además la ignorancia es la que se aprovecha para hacer fraude. Si tenemos una ciudadanía apática, ignorante, poco versada en lo que es el proceso electoral, los políticos se aprovechan. Para TN5 Matutino, Emmy Montoya. Bueno, siempre Emmy Montoya practica con el dirigente liberal Héctor Pérez, que reacciona sobre este tema. Vamos con usted. Así es, licenciado Ramón Matute, como usted menciona, me acompaña el abogado Héctor Pérez. Consultarle precisamente sobre esto, ¿estos 1.500 centros de votación podrían prestarse para un posible fraude, abogado? Completamente, porque recuerde, como no hay una transmisión de datos transparente e inmediata, se puede prestar a la manipulación o a la adulteración de actas de ese centro electoral. Entonces, lo que yo aconsejo, licenciado, como la parte demográfica es bien complicada, por la cuestión de internet o conectividad, etcétera, entonces lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral es enviar funcionarios o empleados del CNE que sirvan como custodio o veedores de que esos centros electorales se están trasladando a las actas electorales en forma honesta, sin adulteración o sin manipulación. Repito, el CNE tendría que mandar empleados directamente que ellos sean los veedores, porque recuerde que en elecciones primarias no hay veedores internacionales porque son elecciones primarias. Entonces ocuparíamos que el CNE presente a empleados o funcionarios como veedores y den la garantía del proceso. Claramente esto pues genera esta incertidumbre de fraude y también qué se debería de implementar. Completamente, la verdad que estamos de acuerdo que ahorita las elecciones primarias y las generales van a ser una elección sumamente sensible, en donde va a estar muy, muy, muy polarizada, entonces ocupamos la mayor transparencia posible. Y como le estaba mencionando, ya que esos centros electorales son muy remotos, lugares remotos, recónditos del país, y la demografía no ayuda, entonces ocuparíamos que llegaran funcionarios o empleados del CNE a transparentar esos procesos y que ellos sean la garantía y que ellos certifiquen que se está manifestando en lo que es en la acta el sistema electoral. Muchísimas gracias al abogado Héctor Pérez. Con este contacto, retorno con usted, estudios principales, licenciado Ramón Matute.